Good morning again. Welcome my English class, and you begin and it's today and Tuesday, 22 September. Wow, on the few days by you arrive Christmas Day. Wow. I don't imagine by they go out very fast the day. But well. Okay, I'm beginning my our day. Thank my dear God. Please begin, Paulette Monroy. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Thank you. Continue, Sebastián. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Thank you very much, student. By you are complete. And let's go to pray. Vamos a inclinar nuestro rostro. Quiero que me acompañen en una pequeña oración, ¿sí? Querido y amante Padre que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, por estar un nuevo día más aquí ante tu presencia. Señor, te pedimos bendición para todos los que estamos aquí presentes, para la institución, para los administrativos, para los docentes, para mis queridos estudiantes, para sus papitos que tienen que salir a trabajar, Señor, en medio de esta pandemia. Cuídanos, Señor, protégenos, que todos los que emprendamos sea siempre dirigido por usted. A todo ese grupo de las hermanas dominicas, Señor, a las cuales están haciendo una buena obra por el ser humano, dale la fuerza, dale la salud, Señor, que merecen para avanzar, Señor, y seguir con, dando tu luz donde hay oscuridad. Bendícenos, Señor, cuídanos, que tus bendiciones nunca nos falten y que la salud, Señor, prospere cada vez más que nosotros nos acercamos a ti. Gracias por mi salud, gracias por la salud de mi familia. Te pedimos que nos cuides y nos protejas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, chicos, por la oración del día. Ahora sí, quiero que por favor todo el mundo me active micrófonos. Yo sé que todos estamos en completa tranquilidad y todo porque ya los tutores lo hemos pedido así. Ya. El día de ayer estuvimos hablando, ¿verdad?, del referente dominicano. Creo que lo vimos hasta la página 17, el 17. Nos faltaría el 18. Listo. A ver, empiece Alan Pinta, por favor. Primero y segundo párrafo. En todas las instituciones y pedagogía acogedora. En todas las instituciones educativas de la Congregación de Dominicas de Nazaret, la educación debe ser una manifestación de amor, una expresión evangelizadora que toma como ejemplo de Maestra Jesús de Nazaret, con su pedagogía acogedora, discerniente, acompañante y ante todo testimonio. Pedagogía. Pedagogía acogedora, de encuentro amplia e incluyente de la oportunidad de involucrar en el proceso educativo, no solo al ser, sino también a su familia. Ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret, rescatando por ella su trascendencia como primera y fundamental escuela de formación. Listo. Angélica. Por favor, lea una pedagogía discerniente y una pedagogía acompañante. ¿Escuchó, Angélica? Ya me puedo acercar un poquito. Claro. Gracias. ¿Sí lee? No.
Pedagogía acompañante, ¿verdad? A ver, sí. Pedagogía, a ver, no. Pedagogía discerniente y acompañante. Déjame subirte un poquito. Una pedagogía discerniente permite interpretar a la luz del Evangelio las estrategias y acciones a implementar según los signos de los tiempos, favoreciendo la continuidad y trascendencia en los procesos formativos. Una pedagogía acompañante que permite el seguimiento y fortalecimiento de la persona durante su proceso formativo, dándole seguridad, confianza y fortaleza en los momentos de dificultad. Gracias. Ok. Thank you. A ver, Jennifer Díaz. Jennifer. Dígame, Miss. Mi amor, lea por favor una pedagogía de testimonio hasta Cristo. Miss, tengo problemas con el internet y de repente la pantalla está en negro. ¿No puedes leer nada? Uh-huh. Ya. En efecto. Ok. Carlos Córdoba. Dígame. Lea, por favor, hijo. Una pedagogía de testimonio hasta Cristo. Ya. Una pedagogía de testimonio que fortalece la palabra mediante la acción y la enseñanza mediante la fuerza del ejemplo de la vida, de vida. El llamado entonces es realizar una auténtica evangelización, a ver, evangelización, sí, a través de la educación, teniendo como principio el amor y la experiencia de Dios en cada uno de los miembros de las comunidades educativas, para luego irradiarlo lo demás mediante la práctica y vivencia del legado de la sierva de Dios María Sara Alvarado Pontón. La pedagogía del amor, el cual da la vida y mensaje evangélico a San Pablo, hacerse todo para todos, para ganarlos y para todos, para Cristo. Muy bien, amén, qué bueno. Qué bonito mensaje, ¿verdad? A ver. Quiero que analicemos un poco este tipo, estos párrafos que nosotros hemos leído. Todo habla de la pedagogía. ¿Ustedes saben de qué tipo de pedagogía es que están hablando? ¿Quién debe tener esta pedagogía? A ver. Sebastián, ¿quién debe tener esta pedagogía? Todos mis maestros. ¿Quién especial? ¿A quién más que todo ella se está refiriendo? El mensaje está claro. ¿Quién debe tener en especial esa pedagogía? Para yo poder llegar a ti con el verb to be, tengo que decirte, oye, este es el verb to be, léelo, apréndetelo y se acabó. Los maestros, pues. ¡Exacto! El docente, el maestro, el profesor. Ellos y me incluyo, nosotros, debemos tener este tipo de pedagogía ante ustedes, que son nuestros estudiantes. ¿Verdad? Una pedagogía discerniente permite interpretar a la luz del Evangelio las estrategias y acciones a implementar según los signos de los tiempos, favoreciendo la continuidad y trascendencia en los procesos formativos. ¿Sí ven? Yo tengo que ver, tengo que analizar mis estrategias, mis acciones, para yo poder llegar a ustedes. No es de sentarme y decir, bueno, voy a impartir una clase y se acabó. Y no es así. Para yo poder llegar a ustedes, debo tener una estrategia primero. Las acciones y, ¿verdad?, un método. Pero ese método no debe ser mío, sino siempre dirigido por el mejor maestro de los maestros.
Chicos, lo que nuestra querida hermana María Sara Alvarado Pontón, ella nos está explicando son las pedagogías que realmente debe tener un docente y también una persona que quiere compartir, ¿verdad?, conocimientos, vivencias y, ¿por qué no?, testimonios, ¿verdad?, de una vida con Cristo. ¿Ya? No es necesario que usted diga, ay, yo soy de aquí o de acá y soy cristiano, no. El cristiano es el que cree. Por eso dice la palabra cristiano. Tú crees. Crees en lo que no ves. ¿Por qué? Porque usted lo siente en cada mañana, en cada tarde, en cada noche. Yo en lo personal me siento así. ¿Ya? Entonces, chicos, creo yo que todos los escritos de nuestra querida hermana María Sara Alvarado Pontón hacen que yo me relacione mucho con Dios. Y asimismo, que todo lo que yo tenga en mi vida, como profesional, como madre, como hija, como hermana, todo lo lleve a testimonio por medio de Dios, por medio de mis acciones. Y espero que así sea para ustedes, chicos. Solo está en analizarlo, nada más. No hay que obligarlo, sino analizarlo. Listo. Gracias, mis chicos, por haber tenido este pequeño espacio de reflexión bonito, porque todos debemos tener una reflexión, ¿verdad? Y una oración bonita. Bueno, ahora sí, vamos a empezar, pero no sin antes, voy a abrir el chat de la asistencia para que sea lo primero que se tome, pero obviamente ustedes saben que tengo que abrir mi chat. Que por si acaso, disculparán. Aquí yo guardo mi link para que no se pierda. ¿Cómo van con los ejercicios? ¿Ya se terminó? ¿Los anteriores? ¿Ya terminaron los dos últimos links? No, Missy, ayer lo que usted nos mandó a hacer es una actividad que era de tarea, que era la celeste. Claro. Ah, ya, la celeste. Sí, y pasar la gramática. Ah, ya, perfecto. Sí, porque ya no quiero saber nada de gramática. Y ahora se viene solo la práctica, que son los refuerzos de cada tema. Por eso les preguntaba, pero ya cartulinas ya todas las hicieron, ¿verdad? Eso me refiero. Cartulinas ya deben estar hechas todas. Que les falte ejercicio, bueno, no importa. Eso ya es como decir cuestionarios. Eso no importa. A ver, mis niños, todo lo que yo estoy poniendo en cuestionarios está en el examen, ¿no? Obviamente que no les voy a dar tal cual como está en el examen, pero esos son los temas. Así que, chiquitos, a estudiar. ¿Y qué más estudiar? Pónganse a hacer los ejercicios que tienen ahí. Van a ver que cuando den el examen, se van hasta a reír de las preguntas. Entonces, esos temas, las diapositivas que subí ahora, Sí, mi amor, yo ya estoy haciendo repaso de todo. Desde la semana pasada, sino que como me faltaba una gramática, que era la lección, ¿verdad? Como se dice, la última clase, ya. Por eso que les dije, traten de ayudarme con las cartulinas que faltan. Y los ejercicios ya quedan para el cuestionario de esta semana. Ahora sí, ya quiero que vayan abriéndome la diapositiva de esta semana. Son puros ejercicios, no hay nada de gramática. Porque todo eso son los cuestionarios, y eso los tienen que hacer conmigo. Chicos, y voy a tomarme un día en la tarde, nos vamos a reunir por medio de WhatsApp, para poder hacer el ejercicio que más se le complique. 5 o 6 de la tarde, unos 15, 20 minutos, hacemos el ejercicio y nos desconectamos. Matías, ¿qué te pasa, Matías? 2 horas me voy a quedar con usted, Matías. Muy bien, no hay problema. Nos quedamos hasta las 10 de la noche, Matías. Pobrecito Matías. No, mi, no. Está bien, está bien. A ver, mis amores, déjenme abrir. ¿Cómo hay cosas? Veo que algo tenía que hacer. Ustedes están trabajando ahí, yo estoy haciendo otra cosita acá. Me van a regalar un segundo, ¿ya?
A ver, mi vida. Pay attention. Alarcón. Present. Aragundi. Present. Arriaga. Present. Ávila. Present. Barquín. Yo lo vi. Presente. Eso, muy bien, no me equivoqué. Batallas. Present. Camposano. Present. Ceballos. Present. Córdoba. Present. Díaz. Present. Verán que todos me están contestando. Cuando yo hago una pregunta y se queden callados, les quito la asistencia. Porque todos me están contestando. Franco. Presente. González. Presente. Paranda. Present. Hidalgo. Present. López. Present. Matute. Bueno. Molina. Present. Bien, cuando me vi, ayer me puse media chueca. La columna me estaba haciendo yiyay. A ver, Molina ya. Monroy. Presente. Morales. Presente. Ya, present. Ya mi amor, ya la escuché. Olaya. Present. Palacios. Present. Paladines. Present. Peña. Present. Pinta. Present. Ricardo. Present. Rosero. Present. Salas. No estás, a ver, Salas creo que está bien. Ya escribió en el chat. Sí, ya escribió en el chat. Chico, pues ya vieron, ¿qué no me dicen? Está mudito, dice que le tienen puesto aquí una cinta, no pueden hablar. Está mudito. Bueno. Santana. Present. Santana ya está, ¿no? Bueno. Solís. Present. Tamay. Present. Vera. Present. Vinuesa. Present. Muy bien, mis niños hermosos. ¿Quién tiene falta? ¿Quién tiene falta? Nadie. Cuando yo hago una pregunta, todos deben contestarme, si no a todos les pongo falta. Por uno pagan todos, van a ver. Listo. Voy a salir un ratito de aquí porque quiero abrir la diapositiva. Abran la diapositiva, si la tienen, por favor, ahí. Open it, please, our hurry up. Ya. Era la del 7 al 11, ¿no? No, 18. Ajá. Opening, opening, opening. Ya. A ver, mis niños. Look at me, please. Ay, ¿qué dice? No, pues viste tamay. Viste lo que me haces hacer tamay. ¿Sí ves? Ok.
Ya. Nos vamos a la última. Chicos, por favor, me indican. Ya, estas dos celestes ya están, ¿verdad? Les mandé a hacer los modal verbs 1, 2. Y este, obviamente, que es la gramática, la negación. Ok, nos toca hacer este ejercicio, ¿verdad? Este que no lo hicimos ayer, ¿no? Dame ya, hable pues. No, mi, eso no lo hemos hecho. Ya, mi amor, le agradezco. Eso, para que yo pueda escuchar. Listo, en este momento vamos a hacer con la gramática que ustedes hicieron ayer con la cartulina. Cuando uno hace un trabajo a mano, todo lo aprende. Eso nunca se olvide. Mientras usted está haciendo, está escribiendo, usted se está grabando. Bueno, si nos quedamos que sin tiempo, se vuelven a ingresar rapidito, ¿ya? Bueno, dice, fill in the current form, present or past tense. En esta ocasión usted va a trabajar con el can be o con el able to, ¿ya? Aquí está. ¿Sí ven? El can es una posibilidad, pero también es una habilidad, pero también de permiso. El be to es una obligación, ¿ya? No obligación. Es algo que tú tienes que hacerlo porque lo tienes que hacer. Para que lo tengan en claro. Ya. En presente sería can. Y en pasado sería cool, cold, C-O-U-L-D, cold, ¿ya? Y en afirmativo cold, en negativo coldrent, ¿ya? Ese con el can. Y con el able to, que vendría a ser el verb to be, vendría a ser be able to. Can es solito, por si acaso. No vayan a pensar que es can able, can be, no. Can, obviamente, con la acción. ¿Ya? Por decir, can do. Can do. ¿Ya? Be es el verb to be, able to. ¿Ya? Chicos. ¿Y el pasado del be cuál sería? What is the past in the verb to be? What is? Was. Excellent. Was and were. Was singular, were plural. ¿Ok? Ya. Vamos, por favor, a trabajar. Miren bien, miren bien si necesitan el verb to be o el can. Mientras tanto, les voy a pedir un permisito, ¿ya?
Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Me preguntan? Mis, entonces de tarea solo queda esa actividad que hay que poner could o lo que usted antes. ¿Cómo? Solo esa. ¿Y qué, no lo está haciendo ahorita? Sí estaba haciendo, pero... pero... Síguela haciendo. Eso es para hacer aquí en clase, mi amor. Si no alcanzamos, es diferente. Pero en sí es por todo lo que... las plantillas de ejercicio es para hacerlas aquí, conmigo. Solo lo que va en link, eso va en deber. Pero ya obviamente el deber que quedó pendiente de la semana pasada, porque esta semana sí no hay deberes. Para mí, no sé por el resto, por si acaso, específico, para mí. Porque les estoy mandando a hacer algunas plantillas de ejercicio de refuerzo como cuestionario. Y lo estamos haciendo juntos. Si usted lo puede hacer solo, perfecto. Si no, tranquilo. Aquí consultamos. Pero miren, lo que estamos haciendo ahorita es de la diapositiva de hoy, de esta semana, de la pasada. La que quedamos pendiente, mi amor. Y la de esta semana ya la hacemos ya el día miércoles. Que es un refuerzo. Recuerda que tenemos dos semanas de refuerzo. Esta de aquí y la que viene. Y ahí ya entramos al examen. Todo esto, yo ya estaba haciendo refuerzo. Es como que me adelanté un poquito nada más. Por eso es que no me afecta mucho, porque todo lo que hemos visto con ustedes es refuerzo. De lo que está también en el examen, obviamente. Yo también tomé para tomarles en el examen. Chicos, ya les hablé acerca de lo que tienen que hacer en el speaking. No, ya, les explico. En el speaking vamos a hacer un video de una clase en especial, la que a usted más le agrade y la que usted más pueda manipular. O sea, la que se le haga más fácil. Usted la va a planificar desde hoy día. La va a grabar la próxima semana y un día antes del examen me la va a subir a Edmo. Ah, bueno. A mi Hotmail mejor, porque hay algunos que presentan problemas para subir los videos a Edmodo. Pero si usted me dice, yo lo pude subir a Edmodo, perfecto, yo no tengo inconveniente. No tengo ningún inconveniente, ¿estamos claros? ¿Mija, es en grupo o individual? No, individual. Usted va a ser mi maestra, usted me va a enseñar el tema que usted crea y amerite que lo pueda usted realizar solita. ¿Ya? ¿Estamos claros? Tiene que hacer diapositivas tal cual como yo se los presento. No van a ser 5 o 10. Ustedes nomás hagan una o dos plantillas, nada más. ¿Sí? Pero eso sí, bien explicado ese tema. ¿Entendió, Palacios? Sí, entendía. Solo le hice la pregunta de si era grupal o individual. Eso, muy bien, mijita. Muy bien, lo felicito. Eso, tienen que tener todo bien en claro porque esto es para el examen. Estos van a ser los dos puntos que ustedes van a ganar en el examen. Deben tener un buen material. Miren que no les pido más de, si usted quiere, unas 3-4 diapositivas suficiente. No me haga demasiado porque recuerde que solo tiene 2 minutos. Y yo no me voy a pasar todas 2-3 horas sentado viendo su video. Tengo que ver también el de sus compañeros. ¿Ya? Así que por favor,